Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a comenzar. Hola, profe Carmen. Hola, profe Raiza. Hola, niños y niñas. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Hey, ¿están ahí con ese adulto que te acompaña? Sí, ya están preparados, ya se desayunaron, ya se vistieron y se cepillaron. Estamos listos para iniciar con esta gran aventura. ¡Vamos! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar y voy a cantar. Con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar. Y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B. Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor. Porque en esta clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos a deprisa que la clase va a empezar. ¡Vamos, niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar y voy a cantar. Y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar. Y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B. Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor. Porque en esta clase jugaremos a aprender. Ya llegó la hora de aprender. Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que no falte, llena de huesitos. ¡Hey, niños y niñas! Iniciamos el año jugando y recordando algunas actividades de Navidad. Pero ahora vamos a aprender sobre el año nuevo, el tiempo y además el cartel de cumpleaños. Así que, por favor, no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar.
poner. Padres, madres o el tutor que esté en casa acompañándoles. El aprendizaje de hoy va a ser muy divertido, como siempre, y muy interesante. Para esta primera actividad vamos a necesitar los siguientes recursos: el calendario, stickers y marcadores, porque vamos a identificar en el calendario cuál es el primer mes del año, qué día de la semana inició el mes de enero, y vamos a identificar cuáles fechas festivas se celebran en el mes de enero. ¡Ay! Vamos a hacer el cartel del tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¿Te has asomado a la ventana de tu casa o a la puerta? ¿Cómo está el clima? ¿Estará soleado? ¿Estará lluvioso? ¿Estará nublado? ¿Cuáles actividades podemos hacer cuando está lluvioso? ¿O cuando está nublado? ¿O cuando está soleado? ¿Qué tipo de vestimenta podemos utilizar cuando están esos climas así? ¡Ah! Vamos a elaborar un cartel de cumpleaños y vamos a colocar ahí los nombres de las personas especiales que cumplen años en enero. Para eso necesitamos los siguientes recursos: cartel del cumpleaños, calendario, motivo de cumpleaños y marcadores. ¡Y listo! Vamos a aprender todos juntos en familia, a distancia, preservando la salud. Así que no se diga más. Ve, busca tus recursos porque aquí te espero. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Qué? Estás haciéndolo mal. Eso es malo. Sí, te excediste. No hay modales ahí. Ay, perdón. Estás voceando. Ay, discúlpame, Pin. Lo que pasa es que me emocioné saludando a los niños y a las niñas. Te entiendo, te entiendo. Discúlpame. Te entiendo. Entonces es un buen modal. Exacto. Pero los buenos modales son pedir disculpas. ¿Pedir disculpas? Sí. ¿Permiso? Permiso. Cuando tú te paras, por ejemplo. Sí. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Sí, dime. Cuando tú estás en una mesa que yo estoy comiendo. Ajá. Con mis padres y mis familiares. Sí. Cuando yo termino de comer. ¿Qué tú haces? Yo me paro, pero primero digo permiso. ¿Permiso? Sí, permiso. ¿Y para pararte? Sí.
Sí, yo también. Hay que pedir permiso, sí, porque tú vas permiso. A dejar gente ahí en la mesa. Sí, es verdad. Y es de muy mal gusto cuando tú te paras, así te vas. A mis padres no les gusta eso. Eso es muy lindo de tu parte. Hay que tener buenos modales. Cuando uno tiene buenos modales, uno cae mejor también, ¿verdad? Tú le dices, mami, ¿me puedes pasar el aguacate, por favor? Estás teniendo buenos modales. Oh, que es diferente que te digo, pásame el aguacate. Exacto, es de muy mal gusto. A mí no me gusta cuando me dicen, pásame eso, muchacho. Sí, es feo. No, es muy feo. Entonces hay que decir, por favor. Permiso, por favor. Y gracias. Gracias, es muy importante. Sí, gracias. Para todos. Y saludar, ¿verdad? Saludar. Buenos días. Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Hola. Y sabes también que y adiós. Es bueno. ¿Sabes qué yo hago? ¿Qué todas cosa? Las noches. ¿Qué? Bendición, mami. Bendición, papi. Ah, yo hago eso. Sí. Yo le digo, pero yo le pongo querida. Bendición, mami, querida. Ay, qué bueno. Bendición, papi, querido. Sí. Que duerman bien, que sueñen con los angelitos. Es muy importante. Es bueno tener buenos modales. Así hablan bien de nosotros cuando vamos a otras casas a jugar. Ay, sí, eso es muy importante. Cuando uno tiene buenos modales, uno tiene el mejor tesoro del mundo. Exactamente. Ay, qué lindo me quedó eso, sí, ¿verdad? Muy bonito. Viniste muy bien. Gracias. Estás conectando. Gracias. Bueno, pues ya saben, amiguitos y amiguitas, lo más importante es tener buenos modales dentro de muchas cosas, ¿oye? Así que ya saben. Saludar, respetar, dar gracias. Eso es muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Y despedirse también. Sí, como nosotros lo vamos a hacer ahora. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Bye, bye! Hola, Pin. Hola, Pum. Vamos a jugar, por favor. Vamos a jugar en la tarde, mi amor. Ah, bueno, está bien. Voy sí. para tu casa, yo voy para la mía. Está bien. Está bien. Bye, adiós. Profe Raiza, ¿está derecho? Déjame pararme aquí. Sí, está perfecto, está muy lindo. ¡Qué bueno! ¡Hola, niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Estamos ambientando el aula para ustedes. Sí, porque nos concentramos tanto en la actividad anterior recogiendo todas las decoraciones navideñas. Y hablando de actividades anterior, ¿cuáles actividades familiares ustedes realizaron durante las vacaciones navideñas? Coméntala con un adulto. ¿Cuál fue la que más les gustó? Profe Raiza. Pero hablando de gustar, ¿y a ti? ¿Cuál fue la que Ay, más sí. te gustó? Sí, yo estaba muy entusiasmada por venirte a contar, pero cuando estábamos en el proceso de recoger los materiales y los adornos navideños, pues se me pasó. Pero sí, ahora te cuento que la actividad que más me gustó fue compartir en familia, pero esta, la que más me fascinó, y fue que todos juntos preparamos la cena de Nochebuena. La cena de Nochebuena, pero disfrutaron mucho ustedes en sí, la cena de Nochebuena. Ay, sí. Y bueno, a ti, profe Carmen, ¿cuál fue la que más te gustó? Yo pensando, la que más me gustó, mientras tú hablabas, yo pensaba en todo lo que tú me dijiste y pensé también en lo que yo estaba haciendo. Me gustaron muchas actividades, pero la que más me gustó fue decorar la casa, ambientarla, hacer todas esas cosas juntos en familia. Y tú sabes qué, a las 12 de la noche todos estábamos reunidos y comenzamos a contar 1, 2, 3, subimos los brazos y comenzó a celebrar el cañonazo. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Eso fue tan emocionante. ¡Qué emocionante! Yo recordé el árbol genealógico que tú estabas haciendo el otro día. Entonces, mi familia es muy grande, pero como estamos en tiempo de COVID, solamente estábamos reunidos las personas que viven en mi casa. O sea, mis familiares que conviven conmigo y los demás, pues, lo celebraron en su casa. Sí, profe Raiza, qué bueno que lograste celebrar todas estas actividades en familia y protegiéndote del COVID. Pero estoy pensando que como ya es año nuevo, ¿cuál será ese primer mes del año? Sí, ¿cuál será? Niños y niñas, comenten con el adulto que está en casa, ¿cuál es el primer mes del año?
Porque si diciembre es el último mes del año, ¿cuál será el primer mes? ¡Ya saben! Yo sé que sí. ¡Enero! ¡Muy bien! Profe, pero si estamos en enero, ¿necesitamos ver el calendario para saber los días que tiene enero? Sí, tienes razón. ¿Qué les parece si nos acompañan a ver el calendario? ¡Vamos! Entonces, aquí está nuestro calendario. Recuerden que estamos ambientando el aula y tenemos un nuevo calendario. Por cierto, ¿están observando el calendario? ¿Cuáles son los días que tiene el calendario? Profe Raiza, si el 31 de diciembre cayó jueves, entonces, ¿el 1 de enero es viernes? ¿Qué ustedes creen? Vamos a verificar. ¡Sí! Iniciando por la primera fila. Aquí tenemos lunes, martes, miércoles y jueves. Tienes razón, era 31. Y vamos a ver, el viernes era día primero. Tienes mucha razón. Profe Raiza, ¿y cuántos días tiene el mes de enero? ¿Cuántos ustedes creen? ¿Qué tal si lo contamos? ¿Me acompañan? Iniciando por el número 1. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 días. ¿Viene el mes de enero? Niños y niñas, ¿pudieron ver el calendario, la cantidad de días que tiene? ¿Notan algo diferente en el calendario? ¿Qué será eso diferente que tiene el calendario? ¿Lograron verlo? Sí, yo sé que sí. Profe Raiza, ¿y por qué tiene círculos de un color y de otro? Eso se debe porque enero tiene algunas fechas importantes que se celebran durante el mes. Ah, como el día primero, que está de otro color. Sí. Por ser el primer día del año. Sí, el día primero celebramos el inicio de un nuevo año o del año siguiente. ¿Y entonces, y el 6? El día 6. ¡Ay! ¿Qué se celebrará el día 6? Le voy a dar una pista. Reyes. ¿Les suena? Celebramos el Día de Reyes. El Día de Reyes es una celebración o una festividad que se hace para recordar el nacimiento del niño Jesús por los Reyes Magos. ¿Recuerdan los Reyes Magos? ¿Sus nombres lo saben? No se preocupes, que se lo voy a decir ahora mismo. Los tres Reyes Magos son Melchor, Baltasar y Gaspar. Profe, niños y niñas, ¿han observado otros días festivos? Vamos a ver, ya mencionamos el día primero, el día 6, que es el Día de Reyes, y tenemos aquí el 21 de enero. ¿Qué se celebrará o qué se celebra el 21 de enero? Coméntalo con el adulto que esté en casa. El 21 de enero se celebra el Día de la Altagracia y es una celebración que generalmente hacen los católicos para conmemorar ese día tan importante. Para los católicos, la Virgen de la Altagracia es la patrona del pueblo dominicano, pero hay otras personas que son de otra religión que no celebran este día. ¿Y cuál falta? ¿Cuál faltará? Vamos a ver. Tenemos el 21 de enero, que es el Día de la Virgen de la Altagracia, y tenemos el 26. ¿Qué se celebrará el 26 de enero? Coméntalo con un adulto. ¿Ya lo comentaste? El 26 de enero se celebra el natalicio de Juan Pablo Duarte y Díez.
Juan Pablo Duarte fue un profesor militar y político que junto con Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella forman parte de los Padres de la Patria. Profe, pero si es el natalicio de Duarte, ¿eso quiere decir que esa es la fecha de su cumpleaños? Sí. ¿Y qué te parece si marcamos esa fecha especial? Me parece una idea fantástica. Pues vamos a marcarla con estos globos. ¿Me ayudas, por favor? Claro que sí. Entonces, vamos a poner estos globos para identificar que ese día es el día de su cumpleaños, su natalicio. Una fecha muy especial. Gracias, profe. ¿Y ustedes, niños y niñas, ya buscaron su calendario? ¿Ya marcaron esas fiestas o esas fechas especiales? Por favor, busca esas fechas especiales, márcalas y haz un video a tu profe y luego envíasela. Espero que le hayan gustado mucho esta actividad. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulai, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, y ya me dio hambre! ¡Vamos a merendar! ¡Y vamos a cantar! Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi meriendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Galletitas! ¡Ay, un bonito de guandules! Pero a mí, al Firulai, lo que más me gusta es un huesito. Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo cosquillitas y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi meriendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. A mí me encanta merendar. ¡Ay, qué hambre tengo! Y me la como todita, toda. Me encanta mi meriendita. Sí, me gusta el guineíto, sí, mucho. Ay, pero nada como un rico huesito. Y le podemos echar cachú, sí, ya. Todos a merendar, qué rico. Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar, acuérdense. Se lo dice Firulai. Como estamos aprendiendo, también necesitamos un descanso. Volvemos en breve. Que estamos de vuelta, así que comencemos. ¡Ah!
Querido diario, este año decidí tomar el toro por las astas y terminar mi educación escolar. Algunos desacuerdos con la autoridad me hicieron abandonar los estudios antes de tiempo. Pero ahora, de adulto famoso, estaba resintiendo la falta de conocimientos. Tenía problemas con las matemáticas complejas y las lecturas profundas. ¡Ah! ¿Están seguros que esto es chistoso? Decidí volver al colegio. No alcancé a estar una semana en clases cuando comenzó la cuarentena y también mi martirio escolar. Vamos a revisar la unidad 107. Página 342 abajo, ejercicio 2000 del libro nuevo. Si en la sala era difícil concentrarse, en la casa es imposible. Todo lo externo me parecía más interesante, atractivo y fácil. Juan Carlos, estás puro perdiendo el tiempo. Vamos a tener que hablar con tu apoderado. Yo soy mi apoderado. Ya tienes una enorme cantidad de tareas sin hacer. Efectivamente, las tareas sin hacer se agolpaban en mi pantalla y solo conseguían abrumarme. Si sigues así, vas a perder el año. Vas a perder el año. Hasta que reaccioné. ¡No! ¿Qué? Este puede ser un año distinto y difícil, pero no un año perdido. ¿En serio? En estos días de guardar, he aprendido a cocinar. ¡Qué bien huele! A tocar la guitarra. ¡Chica rica! He hablado horas con mi querida mamá. ¡Es mi vida, mamá! ¡Mi vida! Y hasta he visto películas en blanco y negro. Ese era sin duda un zombie espacial. Cosas que antes no podía hacer, porque no tenía ni tiempo, ni espacio, ni concentración. ¿Y qué creí? Que ya no me interesaban. ¡Ah! En cambio, yo me paso el día persiguiendo alumnos indisciplinados como tú. Para solucionar mi problema escolar online, le pedí un consejo a Corchetis, la primera del curso. Al principio fue lo peor. Anotaba todo y preguntaba como loca por el chat, pero nadie me respondía. Más encima, mi hermano me molestaba y ocupaba el computador. Estaba desesperada. ¿Y qué hiciste? Descubrí que la casa no es el colegio y que no puedo exigirme ni exigir lo mismo que antes. A mí me encanta aprender, no hacer todas las tareas por obligación. ¡Qué interesante! Incluso tuve tiempo para escribir la segunda parte de Son Pololos. Se llama Ex Pololos. ¿Y qué hago yo, un alumno no tan concentrado? Hazte un horario. Busca un espacio tranquilo, avanza a tu propio ritmo y asocia las tareas a cosas domésticas. Si vas más lento que el resto o no entiendes algo, explícaselo a los profes. Muchas gracias, Corchetis. Podoque, ¿quieres escuchar Ex Pololos? Más adelante, debo irme a aprender. Señor apoderado, quería contarles que su pupilo, Juan Carlos Bodoque, ha manifestado un cambio ejemplar. ¡Qué alegría! Lo felicitaré y le daré unos días libres. ¡Oh, no seas fresco, payaso! ¡Oh, está bien! Este es un año distinto y más difícil. Preocúpate de quienes la están pasando mal y ve cómo los puedes ayudar. Si tú la estás pasando mal, pide ayuda. No te exijas demasiado, ni tampoco te rindas tan fácil. Despierta, ya llegó la mañana. Salgamos. Hola, profe Carmen. Dame un segundito. Espera. Ay, ya. Profe Raiza, cuando tú saliste de tu casa, ¿cómo estaba el clima? Ay, estaba lloviendo muchísimo. Pero cuando yo salí de mi casa, ¿estaba el sol radiante? ¿Radiante? Sí. Qué extraño. Así, brillante estaba el sol. ¿Y a qué se deberá eso? Eso se debe al clima. ¿Al clima? Sí, al clima. ¿Al clima? ¿O al tiempo atmosférico? ¿Al tiempo atmosférico o al clima? ¿Qué se deberá? ¿Qué significará eso? ¿Qué tal si buscamos estas palabras en un diccionario? Me parece buena idea. Pues voy a buscar el diccionario. Niños y niñas, si ustedes tienen un diccionario en casa, vayan y búsquelo para que con un adulto puedan buscar esas palabras. ¿Qué significa tiempo? ¿Qué significa clima? ¿Tiempo atmosférico? Estoy buscando en el diccionario, tía, esa palabra que dice clima. Clima, clima. Oh, mira aquí. ¿Qué dice? El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracteriza una región. Ah, por eso es que cuando yo... ¿Recuerda el viaje que yo hice a Constanza?
Sí, profe Carmen. Sí, lo recuerdo. El clima estaba totalmente diferente. Hacía frío y estaba, con algunas tinieblas. Y aquí, cuando yo llamé, estaba totalmente diferente. Estaba soleado, estaba cálido. Exacto. Niños y niñas, pueden buscar con el adulto que esté en casa un diccionario para poder encontrar esas palabras que nosotras estamos buscando. ¿Y tiempo atmosférico? ¿Qué significará eso? Mientras tú estabas hablando, yo estaba buscando la palabra de tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es el estado que se encuentra la atmósfera en un tiempo y lugar determinado. ¡Oh, qué interesante! Niños y niñas, ¿y cómo estará el clima por tu casa? ¿Puedes ver cómo está el clima? ¡Sí! Vamos a ponernos esas gafas, esos lentes con sus manos. Ciérrenla un poquito y miren por la ventana a ver cómo está el clima. ¿Estará soleado? ¿Estará lluvioso? ¿O estará nublado? ¿Cómo estará el clima? Y hablando de clima, aquí tenemos el cartel del tiempo. Míralo aquí. El cartel del tiempo representa cada uno de esos climas. Por ejemplo, cuando yo salí, estaba muy lluvioso. ¿Cuál de esas tres imágenes ustedes creen que representa la lluvia? Ya saben, vamos a poner la palabra lluvioso en este, que representa la lluvia. Muy bien. Profe Carmen, ¿me puede pasar, por favor, la palabra lluvioso? Claro que sí. ¿Sabes que también estoy viendo la imagen del sol? Sí. Está muy lindo el sol. Y la lluvia me recuerda cuando tú llegaste con la sombrilla, con el paraguas, que llegaste de tu casa y me dijiste que estaba lluvioso. Entonces, aquí tenemos la palabra lluvioso y lo voy a colocar en el cartel que corresponde. Lo voy a colocar aquí. Profe Raiza, ¿Está derecho ahí? Sí, ahí está derecho. Como estoy recordando cuando tú llegaste que estaba lluvioso el clima y que yo salí de mi casa y estaba soleado, tú pegaste la palabra lluvioso. Pues yo voy ahora a colocar el estado del tiempo de cuando yo salí de mi casa. Me parece buena idea. El clima estaba soleado. Soleado. Y lo voy a pegar a donde está ese sol brillante, radiante, así como cuando yo salí esta mañana de mi casa. Vamos a ver. Ayúdame, profe Rice, a ver si está. ¿Puedes subirlo un poquito? Un poquito. ¿Te parece bien? Un poquito más. Ahí, perfecto. ¿Y está derecho? Yo lo veo. Bueno, súbelo un poquito de aquella esquina. Un poquito. Ok. Ahí. Estamos actualizando los carteles. Y aquí dice soleado. Muy bien. Pero falta uno. Tenemos soleado, lluvioso. ¿Y este qué representará? Nublado. Muy bien. Vamos a colocar la palabra nublado. Y aquí está, nublado. Lo vamos a colocar de este lado. Y así ya están identificados cada uno del clima. ¿Y qué nosotros hacemos cuando está lluvioso, cuando está soleado, cuando está nublado? Cuando está lluvioso me encanta porque puedo bañarme en el agua lluvia. Muchas personas aprovechan que está lloviendo para llenar los tanques de agua. Pero también cuando tenemos plantas dentro de la casa, podemos sacarla para que cojan agua. O sea, se crezcan grandes, fuertes. Pero también, profe Carmen, en el día lluvioso hacen sopa, chocolate, sancocho. ¡Ay, qué rico! Eso me gusta. ¿Sabes qué? Cuando el clima está soleado, se puede ir a la playa, podemos jugar pelota, podemos lavar la ropa y tenderla.
Eso es genial. Sí, niños y niñas, les invitamos a colorear y a dibujar el que ustedes hacen en un día soleado o en un día lluvioso. Y, profe Raiza, nublado, cuando está nublado, es una alerta de que va a llover. Y si tendiste ropa porque habías lavado, entonces comienza a recogerla. Sí, ¿y cuáles vestimenta utilizamos en el día lluvioso? ¿Recuerdas cuando fuiste a Constanza? Sí. ¿Y que yo me fui también de viaje? Sí. El tipo de ropa, el tipo de vestimenta, que si hace frío, que si hace calor. Exactamente. Entonces, en el día soleado debemos ponernos ropas cómodas, frescas, como pantalones cortos, t-shirt. Sí, y en el día lluvioso, por lo general, a mí me da un poco de frío, yo me pongo ropa más abrigada. Sí, y cuando está nublado, ¿qué tipo de ropa podemos ponernos? Porque yo pensando, profe Raiza, a veces está nublado y comienza a llover, pero también hace calor. Sí. Pero a veces está nublado y llueve y comienza la brisa suave a moverse y comienza a darme también frío. Tienes razón. Entonces, cuando está nublado hay que esperar que llueva para saber qué tipo de ropa te vas a poner. Yo hice un dibujo, profe Carmen, ¿me lo puedes pasar, por favor, para que los niños vean el dibujo que yo hice? Yo hice un dibujo muy bonito cuando está lluvioso. Mírenlo aquí, cuando está lluvioso, bañándome en el agua lluvia. Yo hice uno, profe Raiza, también, cuando está soleado. ¿Veo aquí? Que, sí, está muy bonito. Ese día, en el dibujo, tendí la ropa. Y estás jugando con la pelota. Sí, así es. Recuerden, niños y niñas, colocarle su nombre y guardarlo en la caja de evidencia para que se lo muestren a su maestra del grado. Mi consejo del día de su directora Elvira. Las buenas acciones son cosas que hacemos que nos hacen sentir bien a nosotros mismos y a los demás. Por ejemplo, pueden ser pequeñas cosas, pero grandes acciones, como sonreír a los vecinos, pedir perdón a los amigos, ayudar a un desconocido, regalar lo que no necesitamos a los que lo necesitan. ¡Hasta la próxima! Niños y niñas, aprovechemos este tiempo para descansar, lavarnos las manos e ir al baño. Pero volvemos en breve. Tiempo de seguir aprendiendo y divirtiéndonos. ¡Hola! ¡Hola, niños! Un saludo muy... ¡Ay, perdón! Un saludo muy cordial de su amigo Firulay. Ya empecé el segmento haciendo desorden, tirando todo lo que tengo aquí encima de la mesa. Bueno, hoy el segmento que les traigo es para hablar de... ¡de comida! Sí, a mí lo que más me gusta en el mundo es comer. Y me encanta comer cosas ricas y sabrosas. Por ejemplo, a mí me encanta comer huesitos. Repitan conmigo, niños. ¿Qué le encanta comer a Firulay? Huesitos. Y... ustedes también saben la otra cosa que a mí me encanta comer, que digo siempre en la canción. El moro de guandule.
Sí, me encanta el mono de guandules. Y ustedes también tienen que comer bien, alimentarse rico, pero sobre todo tienen que alimentarse muy sano para que la salud sea muy buena y puedan hacer ejercicio y puedan correr e ir a jugar con todos los amiguitos. Claro, si comen bien y se cuidan y se alimentan sano, entonces van a poder hacer muchas actividades y nunca se van a enfermar. Y eso es muy importante porque hay que estar sanos. ¿Y estar sanos de qué depende? Depende de comer bien. Yo, para estar sano, como mi moro de guandules. Y también me gusta la Nutella, sí. Y el guineíto, sí. Y el plátano maduro, sí. Porque dicen que los perros nada más comemos huesos, pero no es así. No, yo como de todo. Pollo en todas sus dimensiones. Sí. Bueno, niños, ya lo saben. Hoy ustedes aprendieron que es muy importante comer sano para estar saludable. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Y como seguimos ambientando nuestra aula, aquí tenemos el cartel de cumpleaños. ¿Qué le faltará a ese cartel? ¿Qué ustedes creen? Niños y niñas, ¿recuerdan que estuvimos trabajando o conversando en la primera actividad de que una persona muy especial para nosotras cumple años en el mes de enero? ¿Saben quién es? ¡Sí! ¿Lo recuerdan? ¡Yo sí sé que sí! ¡Es Nico! Nico cumple años en el mes de enero. Estoy muy feliz porque Nico cumple años en el mes de enero. Pero, profe, para ver este cumpleaños de Nico, que es en enero, tenemos que utilizar el calendario. Tienes razón. Entonces, vamos a ver cuál día de enero cumple años Nico. ¿Lo recuerdan? ¡Sí! Yo sé que sí. ¿Ya saben cuál es? Es el día 15. Y lo vamos a buscar en el calendario. Recuerden que es Nico con K. Entonces, vamos a buscar en el calendario, vamos a contar desde el número 1, desde el día 1 hasta llegar al día 15, que es el cumpleaños de Nico. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí, este es el día del cumpleaños de Nico. Y para identificarlo, voy a colocar unos globos. Profe Raisa, en lo que tú colocas esos globos, ¿tú sabes qué? No solo Nico cumple años en enero. ¿Y quién más cumple años en enero? Hay más niños y personas que cumplen años en enero. ¿Como cuáles? Tenemos a Nico, ¿verdad? Sí. Amelia, Rose, Freddy. Oye, hay muchas personas. Perfecto. Entonces, como ya sabemos que Nico cumple años el día 15, vamos a colocar todos los cumpleaños de esos niños que mencionaste y lo vamos a colocar en el cartel del cumpleaños. Ah, pues yo lo voy a buscar. Sí, me parece muy buena idea. Niños y niñas, vayan buscando su calendario para que coloquen las fechas de la persona tan especial, así como Nico es para nosotros. Quizás su mamá cumple año en enero, o tal vez el tío, o la abuela, o el abuelo, cualquier miembro de la familia puede colorearlo, o dibujar, o colocarle algún sticker para que identifique qué día es el cumpleaños de esa persona especial. Entonces, ahí tenemos a Rose. Y Rose cumple años el día 11. Lo vamos a colocar en el cartel del cumpleaños. Perfecto. Vamos a colocarlo así, ¿te parece? Vamos a ver que quepan bien. Son 4, dijimos, entonces vamos a colocarlo ahí. ¿Y quién más cumplirá años
Vamos a ver. ¡Ay! ¡Nico con K! ¿Recuerdan el día de su cumpleaños? Lo acabamos de marcar en el calendario. El día 15. Muy bien. Y también lo vamos a colocar en nuestro cartel de cumpleaños. ¡Qué hermoso está! Tenemos a Rose, que es el día 11. Y tenemos a Nico, que es el día 15. ¿Quién más? ¿Faltan más? Sí, ¿verdad? Que tú mencionaste varios niños. Vamos a ver. ¡Ah! Aquí tenemos a Freddy. Freddy cumple años el 16 de enero. Y también lo vamos a colocar en nuestro cartel. Ustedes también pueden preparar un cartel a su creatividad, con su familiar, con su papá, con su mamá, con su tío, y colocarlo así también. De las cuatro personas que dije que cumplía año, me falta una. Sí. Tenemos a Rose, tenemos a Nico, tenemos a Freddy y déjenme ver. ¿Quién más? ¿Quién más cumplirá año en enero? Yo sé que hay muchas personas que cumplen año en enero. ¡Amelia! Amelia cumple años el 24 de enero. Lo voy a colocar en este lado. Profe Raiza, estas son todas las personas que cumplen año en el mes de enero de las que yo te mencioné. Sí, porque hay muchas, muchas personas que cumplen años en enero, pero no nos van a caber ahí en ese calendario. Tendríamos que hacer, que en ese cartel tendríamos que hacer unos sumamente grandes. Invitamos a los niños y a las niñas a crear en el calendario esos días que cumplen años sus familias. Citarlo con globos, bizcochos, pueden dibujarlo, pueden hacerlo como ustedes quieran. Si no tienen calendario, pueden escribirlo como pueda en una hoja. Lo importante es que resalten en familia esos días especiales de cumpleaños. Tomarle una foto para enviárselo a la maestra del grado. Me gusta el sol, solecito, que me calienta y me quita el frito. Me gusta el sol, solecito, que me calienta y me quita el frito. Me gusta el sol, solecito, que me calienta y me quita el frito. Y te da calorcito. Sí, sí, sí. Me gusta el sol, solecito. Solecito, que me calienta y me quita el frito. Calorcito. Hola, amiguitos y amiguitas. Hola, Nico. Hola, Lua, ¿cómo estás? Bien, bajo este sol brillante y radiante y calorcito. Que me y quita el frío, sobre todo en épocas cuando hace mucho, mucho frío. Pero me gusta el sol, el solecito. ¿Tú sabías, Nico, que el sol es una estrella? Sí, el astro rey. Ay, sí, a mí el sol me gusta mucho porque nos da mucha vida y mucho calor. Sí, mira, yo escuché que la maestra le dijo a mi hermano que el sol es una estrella que se encuentra en el sistema solar. Ay, sí, y forma parte de la Vía Láctea. Pero eso de la Vía Láctea tiene que ver con la leche, porque no es no lácteo. No, Nico, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que forma parte de la galaxia que se llama Vía Láctea. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Lo confundí con nuestra lechita que me tomo. Y es una estrella que parece como que es más grande de todas. ¿Tú sabes por qué, Nico? ¿Por qué? Porque está más cerca de la Tierra. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, Lua? Claro que sí. ¿Y por qué no nos quemamos entonces? Ah, porque no, porque tampoco está tan cerquita. Y además, ¿tú sabes qué? Que los planetas de Tierra giran alrededor del Sol. Por eso que es el rey, el astro rey. Me gusta el sol, solecito, que me calienta y me quita el frito. Y el calorcito. Me encanta el calor también, me porque gusta el calor. El calorcito. Y el frito. A mí me gusta mucho el sol y cuando vamos a la playa podemos disfrutar del sol. Y también aporta vitaminas para nosotros, ¿tú sabías? Sí, sí, mira, yo recuerdo que hay una foto mía que cuando yo era bebé, mi mamá me sacaba el solecito para que me calentara y me quitara el frito, pero que tiene vitaminas yo. Pero yo no sé qué vitamina que tiene el sol, ¿no? La D. ¿Qué? D. D, D, D. D de dedo. D de dedo. Sí, vitamina D aporta el sol. Pero no es que tú te vas a chicharar y a ponerte al sol así mucho tiempo. Ah, porque ya yo estaba pensando quitarme toda la ropa y ponerme en el techo de mi casa. No, Nico, eso es bajo los
cuidado de papi y mami que te digan qué tiempo tú tienes que estar al sol para recibir esa vitamina D. No es que te vas a poner como un tomate. Ah, muy bien, entonces me gusta el sol, solecito, que me calienta y me quita el frito. Y me da calorcito. Muy bien, Lua. ¡Hasta la próxima, amiguito! ¡Hasta la próxima! ¡Mua! Los quiero mucho y a ti, Nico. Gracias, yo también. Bye. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Niños y niñas, las actividades de hoy estuvieron fantásticas, pero llegó el momento de organizar y guardar todos los recursos que utilizamos en las actividades del día de hoy. Pero, profe Raisa, hay que recordarle a los niños y a las niñas que todas las actividades deben practicarla con papi, mami o el adulto que esté en casa. Guárdenlo en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra del grado. Colóquenle el nombre. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. ¡Hey! Pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy llegó a su fin. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Entonces hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Pon le gustó. ¡Mañana nos volvemos a ver! ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana